Pradía, departamento de Cortés. Zuli Calix se encuentra en el lugar. Zuli, muy buenas, adelante. Así es, efectivamente, abogado Pablo Gerardo Matamoros, tenemos que informar de este lamentable hecho que ha ocurrido exactamente en el sector de Casa Quemada. Aquí han quedado los restos. Estamos hablando de un hombre de 81 años de edad, el cual ya ha sido plenamente identificado como Abraham Mayorga, ya que él pues residía en esta misma zona. Han venido sus familiares y según lo que nos han narrado, él se estaba movilizando, intentando ya cruzar la calle porque venía pues de unos cultivos que él tiene por acá. Se encuentra uno de los miembros de la policía de tránsito para que nos pueda brindar mayores detalles. Está aquí la persona pues que lo atropelló. La información que han obtenido ustedes. Al parecer el señor venía de sus cultivos y quería cruzar la calle y al aproximarse un vehículo, el conductor del vehículo no pudo quitarse al señor y lastimosamente ha perdido la vida. Estamos hablando que él venía exceso de velocidad, Álvarez. Al parecer venía lo que es, según manifiesta, 80 kilómetros. Bien, aquí el señor, ¿la muerte fue instantánea o intentaron en un momento trasladarlo a un centro asistencial? No, al parecer fue una muerte inmediata porque según los familiares No tuvo ninguna reacción el señor y murió en el instante. Bueno, estamos hablando de una persona ya adulta, 81 años, residente aquí. 81 años de edad y residente en lo que es aquí el sector de Casa Quemada. Y al parecer tiene tiempo de vivir aquí el señor. A ver, ¿ustedes ya coordinaron con las autoridades de medicina forense? Porque observamos que ha quedado el cuerpo en medio y está pues produciendo un gran congestionamiento. Sí, ya hablamos con ellos y nos manifestaron que ya vienen para acá. Así es, bueno, muchas gracias por la información que nos han brindado. Lamentablemente, esto es lo que ha ocurrido. Este señor, oigan bien ustedes, 81 años de edad, ya pues él debería estar reposando en su hogar, pero obviamente venía de ver unos cultivos que dicen que tiene aquí en la cercanía, ya iba de regreso a su casa aquí en el sector de Casa Quemada y lamentablemente un vehículo que ya está aquí, un vehículo azulito, está en este sector y venía a 80 kilómetros por hora. Esta zona no es para estar corriendo, no es para estar rebasando. Aquí pues ha sido detenido el conductor, obviamente, para poder indagar sobre este suceso. Así que la gente que se va a trasladar en estos momentos hacia la zona de Occidente desde San Pedro Sula, a tener paciencia y precaución porque a la altura de Casa Quemada se reporta la muerte del señor de 81 años de edad, el cual ha sido identificado como Abraham Mayorga. Este es nuestro informe que tenemos a esta hora del día, pendiente de cualquier información que surja desde la zona norte del país. Con Denis Ábrego, nuevamente al estudio, abogado. Informe especial.